llevo mi cabello así porque creo que es un acto político el habitar el espacio público, los espacios privados también, de la forma en que lo hago y la forma en cómo me veo. Lo llevo así porque es una manera de construirme identitariamente, pero sobre todo porque me gusta cómo me veo el espejo y me gusta cada vez que alguien me halaga el cabello. Entonces, esa es la razón por la que llevo mi cabello así.